La Navidad ya llegó y BDL4U te trae fabulosas promociones. Ropa al 2x1 para damas, caballeros y niños. Jeans para damas con 30% de descuento. Compra 3 perfumes y lleva uno gratis off-brand. 40% en perfumes de marcas seleccionadas. Cortinas, sábanas, colchas y juego de edredones de la mejor calidad. Te ofrecemos alfombras importadas exclusivamente desde Turquía. Apresúrate y aprovecha los precios de temporada en miles de artículos. Somos Build Deal for You. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Camila Daza y bienvenidos al resumen informativo de Mundo Hispánico. El secretario del Departamento de Sanidad de los Estados Unidos dijo que la aprobación de la vacuna de Pfizer está muy cerca, lo que indicaría que podría empezarse a distribuir la próxima semana, el lunes o el martes. Una mujer en Bradenton, al oeste de Florida, tuvo este jueves su primera comparecencia en un juzgado tras ser detenida por esconder el cuerpo sin vida de su compañero de vivienda en un cubo de basura, que luego pidió a un vecino que guardara en su porch para poder seguir usando los beneficios de la seguridad social del fallecido. Mitchell Haney, de 48 años de edad, fue arrestada este miércoles y se le impuso una fianza de $50,000 y afronta un cargo por abuso a un cuerpo humano y posiblemente otro por fraude de seguridad social. Según determinó el jueves el condado Manatee Frederick Mercurio. Tras su detención el miércoles, la mujer confesó a los oficiales de la oficina del alguacil del condado de Manatee que el julio pasado halló en su vivienda el cuerpo sin vida de John Christopher Leonard, de 40 años, con quien compartía vivienda, y en vez de avisar a las autoridades, Haney escondió el cadáver en su ropero durante 3 semanas, y luego lo envolvió y lo metió en un cubo de basura en el patio trasero de su vivienda, todo con el fin de cobrar unos $1,200 mensuales que el fallecido recibía de la seguridad social a los que la mujer tenía acceso. Y nos vamos directo al estado de la Florida, en donde una mujer escondió un cadáver en un cubo de basura por varias semanas para así seguir cobrando seguridad social. Una mujer en Bradenton, al oeste de Florida, tuvo este jueves su primera comparecencia en un juzgado tras ser detenida por esconder el cuerpo sin vida de su compañero de vivienda en un cubo de basura, que luego pidió a un vecino que guardara en su porch para poder seguir usando los beneficios de la seguridad social del fallecido. Mitchell Haney, de 48 años de edad, fue arrestada este miércoles y se le impuso una fianza de $50,000 y afronta un cargo por abuso a un cuerpo humano y posiblemente otro por fraude de seguridad social, según determinó el jueves el condado Manatee Frederick Mercurio. Tras su detención el miércoles, la mujer confesó a los oficiales de la oficina del alguacil del condado de Manatee que el julio pasado halló en su vivienda el cuerpo sin vida de John Christopher Leonard, de 40 años, con quien compartía vivienda, y en vez de avisar a las autoridades, Haney escondió el cadáver en su ropero durante 3 semanas, y luego lo envolvió y lo metió en un cubo de basura en el patio trasero de su vivienda, todo con el fin de cobrar unos $1,200 mensuales que el fallecido recibía de la seguridad social a los que la mujer tenía acceso. Posteriormente, cuando la mujer fue obligada a abandonar la casa móvil, Haney dejó el cubo de basura con un vecino al que le pidió que se lo guardara por unas semanas y le indicó que contenía artículos personales. Como al cabo de 2 meses la mujer no regresaba, el martes el hombre decidió vaciar el cubo y fue cuando, para su sorpresa, encontró el cuerpo sin vida de Leonard en un avanzado estado de descomposición. El vecino llamó a las autoridades, quienes de inmediato iniciaron una investigación que ha derivado en el arresto de Haney. Y ahora pasamos al estado de Georgia, en donde nuestra compañera Annie Mercedes salió a las calles a preguntar las opiniones de nuestra comunidad sobre la nueva vacuna y si se la aplicarían. Adelante, Annie. La Navidad ya llegó y BDL4U te trae fabulosas promociones. Ropa al 2x1 para damas, caballeros y niños. Jeans para damas con 30% de descuento. Compra 3 perfumes y lleva uno gratis off-brand. 40% en perfumes de marcas seleccionadas.
cortinas, sábanas, colchas y juego de edredones de la mejor calidad. Y ofrecemos alfombras importadas exclusivamente desde Turquía. Apresúrate y aprovecha los precios de temporada en miles de artículos. Somos Build Deal for You. Gracias, Camila. Y de acuerdo a las declaraciones del secretario del Departamento de Sanidad, Alex Azar, se espera que en las próximas horas, o más bien en los próximos días, se tenga definitivamente la aprobación de la vacuna del coronavirus y que la misma sea suministrada a partir de la próxima semana para todos aquellos que estén interesados. En esos momentos me encuentro en una de las tiendas Walmart, cuya cadena de supermercados anunció el día de ayer que están preparando 5,000 de sus tiendas para vacunar, o más bien para ofrecer esta vacuna a todos aquellos que estén interesados luego de que la misma sea aprobada. Quisimos salir a las calles y recorrer, o más bien recoger las opiniones de los municipios o de los hispanos de aquí de Atlanta, a ver qué opinan, si se pondrían o no esta vacuna. No me la pondría. ¿Por qué no? Porque no conozco lo que pueda tener la vacuna y los antígenos que puede reaccionar en mi cuerpo. A ver si pues, se pueden reactivar nuevamente toda la economía y todo el sector que ha sido afectado por el tema del COVID. Por ahora no, esperaré un tiempo más. ¿Por qué ahora no lo estima positivo? Para poder ver si tiene alguna consecuencia, para ver si tiene algún efecto secundario. Y después que yo vea los resultados en una cantidad considerable y significativa, pues ahí me la pondría y se la pondría a mí. ¿Y usted, se pondría la vacuna del coronavirus? No. ¿Por qué no? Porque tengo un concepto elevado de la muerte. De aquí se van los que se quieren ir. Y el que se quiere quedar, se queda. ¿Ha tomado las precauciones necesarias para no ser infectada del coronavirus? Sí, me manejo en función de lo normativo, de la norma. ¿Cómo pudimos apreciar, de acuerdo a las opiniones que nos ofrecieron las personas entrevistadas el día de hoy, todavía no se sienten preparadas para recibir esta vacuna? Muchas de ellas prefieren esperar y ver las reacciones que la misma pueda ocasionar a aquellos que sí decidan recibir la vacuna del coronavirus. Mantengan la sintonía con mundohispánico.com para que puedan ver las actualizaciones no solo de esta información, sino de todo lo que acontece en Estados Unidos y el resto del mundo. Ani Mercedes estuvo con ustedes y recuerden que estamos a un clic de la información. Gracias, Ani, por tu informe. ¿Y ustedes qué opinan sobre esta vacuna? ¿Se la aplicarían o no se la aplicarían? Déjenos sus comentarios. Mi nombre es Camila Daza. Y nos vemos en una próxima emisión. Ya sabe que Mundo Hispánico solamente está a un clic de la noticia. La Navidad ya llegó y Be Deal for You te trae fabulosas promociones. Ropa al 2x1 para damas, caballeros y niños. Jeans para damas con 30% de descuento. Compra 3 perfumes y lleva uno gratis off-brands. 40% en perfumes de marcas seleccionadas. Cortinas, sábanas, colchas y juego de edredones de la mejor calidad. Y ofrecemos alfombras importadas exclusivamente desde Turquía. Apresúrate y aprovecha los precios de temporada en miles de artículos. Somos Build Deal for You.